Bueno, gamers, vamos a ver si en esta ocasión podemos hacer funcionar la versión de prueba de Control para Nintendo Switch, versión en la nube, porque el día de ayer que lo jugué, los servidores estaban saturadísimos porque todos estaban probando el juego. Entonces yo lo probé en una hora avanzada de la noche, ya cuando todos se ponen a encender sus consolas, a disfrutar. Ahorita me cargó bastante rápido, como pueden ver, entonces bueno, pues vamos a ver. Cómo carga esto, lo voy a poner en modo rendimiento. Esta vez no lo voy a poner en modo gráficos, aunque no importa de todos modos, porque cuando detectan que está saturado el servidor y toda la cosa, bajan los gráficos al mínimo y se vio borroso, como ustedes pudieron haber visto. Miren, ahorita ya la pantalla de carga duró muy poquito, quiere decir que nadie está jugando. ¿Por qué? Porque todos están trabajando en estos momentos. Advertencia, bueno, y lo demás. Rendimiento. Pues vamos allá. Vamos a hacer otra prueba. Otra pruebita. Me gustó mucho el modo de disparo, pero creo que pudieron haberlo mejorado con los sensores de movimiento del control. Vamos a ver si tiene sensores por movimiento. Hola. No manches, qué diferencia. ¿Alguien? No manches. Oh, se juega y se aprecia rico. Qué diferencia, miren nada más la fluidez. Se ve mejor en modo rendimiento, a mi parecer, que en modo gráficos. En gráficos se ve granulado. Sí, mira, papu. Este sello. Lo vi hace mucho tiempo. Lo sigo viendo en mis sueños. En sus sueños, gamers, en sus sueños. A la shusha. Qué suavidad. Esto, gamers, es el futuro de Nintendo Switch. Federal de Control. Llevo años buscando algo que tenía delante de mis narices. ¿Hola? Perdona. ¿Eres tú? Has venido por el trabajo. Ayudante del conserje. Tienes que ir a la entrevista. Ve por ahí hasta el ascensor. Gracias. El ascensor por ahí. Entendido. Muy bien. Por cierto, yo soy Acti, el conserje. Trabajarás para mí. Puedes decir que vas de mi parte. Si no te contratan, Ninjo Han non Helvetti. El trabajo está en el aire. Los encontrarás detrás de la sauna, Humalauta. He tenido suficientes turnos de noche sola como para saber que parecemos raros. El conserje Ati es una buena persona. Mejor que alguien sin cara. Piénsalo bien. Sin cara. Dicho esto, sé lo que piensas. Si hay un psicópata cerca, es él. No, que se me hace que Ati es la persona más sensata del mundo. Tiene un aire de... O a lo mejor es el enemigo, es el jefe final. Va chetadísimamente bien en modo rendimiento. La celda y el póster. Cuando miré detrás por primera vez tenía 11 años. Dijeron que eran imaginaciones mías. He intentado arrancarlo desde entonces. ¿Puedes ayudarme? Si yo hubiese tenido esta experiencia el día de ayer, hubiera sido muy diferente. Pero es que la gente estaba como loca. Estaba vuelta loca jugando. Y no tengo conector LAN, ¿eh? No tengo adaptador LAN. Que hace de la experiencia algo mucho más estable. Y a lo mejor con eso podríamos jugar en modo gráficos. Ahí está el potenciador de Nintendo Switch, ¿no? El adaptador LAN. Sí, mira, es que esto está corriendo como la mantequilla, gamers. Es increíble. Es increíble. El día de ayer, algunas personas malinterpretaron la situación por completo y dijeron que yo era un hater del juego en la nube, que había perdido total credibilidad. Miren, se ve muy bien el modo rendimiento. He perdido un rato, ¿no? Ya sabes en qué estoy pensando. En mi hermano Dylan.
Los de la agencia se lo llevaron hace 17 años. Y no, lo que yo dije en ese... En esa vez, miren, el director, este es el director de la agencia. Lo que yo dije el día de ayer fue que los servidores estaban saturados por toda la gente que andaba tratando de jugarlo. Y que esto se iba a arreglar, por supuesto. Dije que traía también un mal internet, porque algunos se quejaron de que yo decía que tenía mal internet. ¿Cómo podía tenerlo mal si tenía 200 megas? Bueno, lo que pasa es que en este lado del globo, bueno, en Latinoamérica, en la región de Latinoamérica, 200 megas es un lujo, pero no deja de ser malo, porque en otros países desarrollados tenemos conexiones de hasta 600 megas y de subida tenemos el equivalente a eso. No que en México tenemos 200 megas apenas de velocidad de descarga, y de carga yo tengo con mi paquete apenas 10 megas de carga. Apenas 10. Por eso decía que mi internet es una basura, pero miren cómo sí puede moverlo. Y dije, bueno, se vio el anuncio y también dije, esto está saturado, esto se va a romper. Bueno, no lo dije así, estoy parafraseando, pero daba a entender que en el futuro, no lejano, esto iba a mejorar. Y bueno, gamers, yo por lo que critiqué al Control es que los encargados de los servidores, si se ofrece este videojuego en prueba gratuita y saben que la gente de Switch se les va a balanzar, ¿por qué no optimizaron sus servidores precisamente para que no tuviéramos la experiencia de ayer? Ahora que los servidores no están saturados, porque además estoy jugando en horas laborales, la mayoría está en el trabajo, en la escuela, y ya se puede disfrutar este juego. Bueno, por eso está corriendo así de fluido. Pero la experiencia que tuvimos ayer fue una lección para que los desarrolladores tengan en cuenta la cantidad de personas que pueden entrar a X juego en el futuro con otros títulos. Sí, que aceptamos todo lo que quieras que aceptemos. A ver, vamos a modo gráficos. Ya está empezando esto. Sí, lo siento por quitar la cinemática. Lo siento mucho, en serio. Mira, aquí va como que un poco, pues ya saben, un poco el entorro, pero es jugable. Está en modo gráficos. A ver, vamos a ver. Vamos directo con Ati y vamos a ver si podemos dar un par de disparitos. Federal Bureau of Control. La versión en modo rendimiento va mucho mejor que ahora. Hello? Hey, excuse. I've done enough. Oh, puedo saltar, genial. Bienvenida a la casa inmemorial. Ati, the janitor, is a friendly face in my book. The cell and the poster. I was 11 years old the first time I saw behind the poster. They told me. Si es otra cinemática, no la quiero ver, gracias. Me están contando el tiempo, ¿saben? Y quiero un poquito de acción. Will you help? Control. Did I lose you there for a moment? You know what's on my mind. My baby brother, Dylan. 17 years since the men of this bureau took him. ¿Qué es esto, documentación? Abrir coleccionables. Ahorita no, joven, gracias. Investigue el ruido en la oficina del director. Una pistola, excelente.
am I? ¿Estamos en el infierno o qué? ¿Un juego plataformero? ¡Genial! Me está gustando esto de que es plataformero. X cuerpo a cuerpo. Ma, ¿lo molió? Oigan, que me lo molió. Okay. Now I have a gun. No tiene sensor por movimiento. Bueno, no importa. Eso. Tiene balas infinitas, ¿verdad? Ah, sí, mira, tiene balas infinitas. ¿Cómo recargo? Porque también me interesa recargar. ¡Ay, qué chingados fue eso! Es humo. Sí, pues era eso, gamers. Estaban saturadísimos los servidores ayer. ¡Ay, hijo de su madre! Le doy en el paquete al pobre vato, ¿eh? Sí, me estaban diciendo el día de ayer, es que con mi internet de 4 megas o de 10 megas, pude jugar esto sin problemas. Pero no lo jugaste en hora pico. Yo sí que lo jugué en horas pico. Moles, headshot. A ver, vamos a intentar dar más headshot. Ahora, ¿por qué me estoy...? Ya no hay más. ¿Qué dice aquí? Yeah. ¡Directora! The pyramid spoke to me, and it was just noise, and I understood every word. And this gun's alive. You know what? Ati, ayúdanos. Ati es el conserje. To be here. Entonces, oh, mira, podemos caminar sobre su cadáver. Ah, no debería de hacerlo. Pura wea. Ahí están, están vivos. Esta puerta está cerrada, puerta abierta. Está sonando la alarma. Eso es más problemas. ¡Ay, güey! ¡Eso se movió! ¿Quién es ella? ¡Es una foto de ella! ¿O será otra señora? Nada, no se abre. El modo gráficos va mal a comparación del modo rendimiento aquí. ¡Wow! Ahí hay más. Pobre gente.
En el paquete, el paquete, el paquete. Qué mala puntería tiene ese viejito. Ahora en la pata. Ya se recarga mientras mantengas apretado el botón. Pero hay más enemigos por ahí. ¡Ah! ¡Ah! Ahí está. Este, mijo. Directo en el paquete. Lo siento, mijo. ¡Y el paquete, el paquete, el paquete! Es el baño. ¿Por qué quiero entrar al baño? ¿Escuchan eso? Se oye brutal. Oh, miren qué bonito. Mira, ya está aprendiendo a manejar sus poderes y toda la cosa, qué bien. Dice, la versión de prueba ha terminado. Si quieres seguir jugando, puedes acceder al eShop. Y bueno, vamos a ver cuánto cuesta el juego en el eShop.